¿Qué tal, amigos? Hoy vamos al Poniente para hablar de un icono deportivo de nuestra ciudad, que además es un lugar único en su tipo en México. Me refiero al Hipódromo de las Américas. Desde finales del siglo XIX surgieron los hipódromos en México, siendo el primero en la ciudad el Hipódromo de Peralvillo, inaugurado en 1882. Sin embargo, por su difícil acceso y algunas otras incomodidades, con el tiempo fue decayendo, construyéndose entonces y para sustituirlo el Hipódromo de la Colonia Condesa, inaugurado en 1910 por el presidente Porfirio Díaz. El Hipódromo de Peralvillo sería desmantelado en 1913, mientras que el de la Colonia Condesa solo duraría hasta 1925, surgiendo en ambos terrenos nuevas colonias que conservarían los nombres, pero quedando la ciudad sin hipódromo por varios años, hasta que en los años 40 uno nuevo surgiría. En 1941, el italiano Bruno Pagliai llegó a América e intentó instalar un hipódromo en Estados Unidos, en Las Vegas. Sin embargo, los permisos no le fueron concedidos, por lo que intentó hacerlo en el estado de California, donde tampoco tuvo éxito. Fue entonces que decidió intentarlo en México, donde solo había un hipódromo en Tijuana, por lo que viajó a nuestro país para tramitar los permisos respectivos. Era el sexenio de Manuel Ávila Camacho, coincidentemente el presidente más aficionado a la hípica, quien se convenció rápidamente de la viabilidad del proyecto y se facilitó los trámites, además de que ya existía una concesión dada por el presidente Lázaro Cárdenas para construir un hipódromo, el cual nunca se concretó, por lo que dicha concesión le fue dada a Pagliai. Se utilizó un terreno de 60 hectáreas, que era propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicado en la zona de las Lomas de Sotelo, en los límites del Distrito Federal con el Estado de México, para construir un majestuoso hipódromo con espacio suficiente para una pista de 6.5 furlongs de largo, además de caballerizas, tribunas y estacionamiento. Con una concesión dada por 10 años libres de impuestos, finalmente fue inaugurado en marzo de 1943 como el Hipódromo de las Américas por el presidente Ávila Camacho y por Carlos Calderón, presidente de Costa Rica, ganando la carrera inaugural la yegua conocida como Torch Betty. Con los años, el Hipódromo de las Américas se convirtió en un éxito, además de ser uno de los destinos favoritos de muchos turistas. Sin embargo, tras años de gloria, comenzó a decaer, para finalmente cerrar en 1996, tras lo cual cambió de administración y fue remodelado por el Grupo CIE, reabriendo en noviembre de 1999 con nuevas y modernas instalaciones. Actualmente, el Hipódromo de las Américas ofrece una temporada de 11 meses, con carreras de viernes a domingo, siendo la más importante el Handicap de las Américas, que junto con el hipódromo, en este 2013, cumplieron 70 años. Como ven, amigos, bien vale la pena conocer y visitar este icono deportivo de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta nuestra ciudad fantástica. Para yoinfluyo.com, Carlos Cortés.